este tren se convertirá en el medio de transporte más funcional para los usuarios de esta importante zona corporativa, comercial y residencial. El proyecto del Tren Interurbano México-Toluca tiene una longitud de 58 kilómetros aproximadamente y conectará el Valle de Toluca con el poniente de la Ciudad de México, dando servicio diario a 230 mil pasajeros en tan solo 39 minutos de recorrido entre Zinacantepec en el Estado de México y Observatorio en la capital del país. La flota total comprende 30 trenes de vanguardia tipo articulado, compuestos por 2 coches cabina y 3 coches intermedios con capacidad para 719 pasajeros por tren. Contará con 6 estaciones y un área de talleres y cocheras en donde se albergarán los trenes que no estén en servicio y se dará el mantenimiento necesario. Saliendo del área de talleres, el tren tomará una pendiente ascendente de 800 metros aproximadamente para iniciar el recorrido en viaducto elevado hacia la primera estación. El andén de las estaciones tendrá una longitud de 200 metros para dar cabida a un convoy compuesto de 2 trenes simultáneos acoplados que darán servicio en las horas de mayor demanda de pasajeros. El tren se desplazará a una velocidad máxima de 160 km por hora, alimentado por una línea aérea de contacto conocida como catenaria flexible. Las obras de esta nueva infraestructura ya se han iniciado. Llegando al Cerro de las Cruces, el tren ingresará a un bitúnel. El Tren Interurbano México-Toluca brindará conectividad, mayor seguridad y beneficio económico futuro para los habitantes de la zona. Entrará a la Ciudad de México en forma paralela a la autopista de cuota México-Toluca para llegar a la estación Santa Fe. Este tren se convertirá en el medio de transporte más funcional para los usuarios de esta importante zona corporativa, comercial y residencial. Cabe destacar que el 80% del recorrido se desplazará a través de 46 kilómetros de viaductos elevados donde se canalizarán líneas de energía, señalización y comunicaciones. De esta manera se evitará que la trayectoria del tren interfiera con el tránsito vehicular. Al llegar a la estación final de Observatorio, el pasajero se encontrará en una zona de transporte multimodal para continuar su viaje a otro destino. Este punto tiene conexión con la central camionera, diferentes rutas de transporte público, así como con la línea 1 del metro y próximamente las líneas 12 y 9. Estamos en una gira de supervisión de esta obra, el tren Toluca, Ciudad de México, con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, con el ingeniero Arganis, con los responsables de esta obra, el ingeniero Cedri, el ingeniero Gómez Parra, que nos va a explicar cómo vamos con esta obra, que la encontramos en proceso y hemos decidido concluirla lo más pronto posible para tener este medio de comunicación de Toluca a la Ciudad de México. Es un tren moderno que va a ayudar mucho para el transporte de pasajeros. A ver, ingeniero. Muy bien, señor, pues nos encontramos aquí a la altura del kilómetro 33, donde tenemos el corte que se hizo para dar la rasante que necesita el proyecto del tren. En este corte es un tramo de 1700 metros, forma parte de las terracerías 3 y estamos precedidos del viaducto 3 y el viaducto 4. Aquí estamos ya en fase final de las terracerías, se han colocado ya, se ha hecho el corte en roca con martillo y se han colocado las capas de forma y base previas a la losa de desplante que va a sostener la vía. La losa ya está colada y estamos ahorita haciendo el confinamiento y los sistemas de drenaje superficial a través de cunetas. El tramo 1 de 36 kilómetros estará terminado la obra civil ahora en diciembre, señor. Estamos trabajando ya nada más en un kilómetro de los 36 kilómetros.
sea, en diferentes puntos, pero es un kilómetro. Y ayer se coló el viaducto 4, que es la parte, digamos, que teníamos más complicada. Vamos a ver ahorita, y nos queda ya nada más el tramo de cierre de 20 metros, que haremos en unas 2 o 3 semanas max, para ya poder cerrar el viaducto más alto de 1500 metros de longitud que vamos a ver ahorita. ¿Cuándo inauguramos el tren Toluca, Ciudad de México? El programa que tenemos, señor, es terminar la obra civil y electromecánica en 2022, y arrancando el 2023 tendremos que hacer las pruebas preoperativas, por lo cual ya la operación debe ser en el primer semestre de 2023. Primer semestre del 2023. Terminamos todo. Ya con pruebas, sí, señor. De acuerdo. ¿Cómo ve, Alfredo? Muy bien, la verdad es que es una obra muy importante para el Estado de México, señor presidente, para acercar el Valle de Toluca con el poniente de la Ciudad de México. Son 6 municipios por los que transita el tren: el municipio de Sinacantepec, donde empieza, Toluca, Metepec, luego San Mateo Atenco, Coyoacán, Lerma, y pues va a disminuir los tiempos de traslado hasta ser 39 minutos. Además de acercar esas dos zonas, lo que mejora el desarrollo de toda esta región del Estado de México al acercarla hacia la Ciudad de México, y pues es una de las obras de infraestructura más importantes que hay en el Estado de México, gracias al apoyo y al impulso del presidente Martín. Pues esto era lo que queríamos transmitirles.